Zacarías y Ageo estaban explicándole al pueblo de Israel que tenían que tomar la responsabilidad de hacer aquello para lo cual estaban nuevamente en la tierra de prometida, en la tierra de Dios. Ellos habían sido quitados de su tierra, un rey les había dado el permiso para volver y ahí estaban entre luchas internas y peleas y problemas indefinidos con respecto a qué hacer con la ciudad, con los muros, pero principalmente con el templo. Así que tanto Ageo como Zacarías estuvieron enseñándole al pueblo de que tenían que levantar el templo nuevamente. Y si bien Zacarías, Ageo hablaba de los aspectos prácticos de la construcción del edificio, Zacarías habló de los aspectos espirituales. Y cuando uno va a Zacarías capítulo 9, y puede leer desde el versículo 9, más o menos se encuentra un pasaje que es realmente interesante porque tiene una de esas profecías que nosotros vemos cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Sabemos que está hablando del Mesías, del Señor Jesucristo, y que esa profecía de que él entró montado en un burrito se cumplió por el mismo Señor Jesucristo. Y dice versículo 11: y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Y yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Antes, cuando tiraban a los presos, los tiraban en pozos, en cisternas. Eso lo vemos en el ejemplo de José, así en el libro de Génesis. Y dice: yo he sacado a los presos de las cisternas, donde encima que estaban metidos ahí abajo en una situación inmunda, ni siquiera tenían agua para beber. Dice: yo he sacado a los presos de allí. Y la realidad es: lo hice por la sangre del pacto. Confía en el pacto. Todo lo que yo te estoy prometiendo viene de un pacto que yo he hecho contigo, Israel, y voy a cumplir esa promesa. Pero el versículo 12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio de que os restauraré el doble. Y es interesante de que este pueblo era prisionero en una cisterna que no tenía agua, y el Señor los había sacado de esa cisterna sin agua y les había puesto una nueva prisión, por así decirlo, que era la prisión de la esperanza. Porque ellos sabían que un día el Mesías iba a venir, y ese templo que ellos estaban construyendo, del cual Ageo le hablaba de los aspectos edilicios, Zacarías le decía: lo tenemos que construir por la esperanza de que un día el Mesías va a venir a este templo. Así que ellos se transformaron en esclavos de la esperanza, como antes fueron esclavos de sus enemigos. Y nosotros, en un sentido, éramos esclavos de la desesperanza. Vivíamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, dice Pablo a los Efesios. Y éramos esclavos de todo lo que vos ves en este mundo que hay. Cuando hablas con la gente, ¿qué encontrás? Desilusión, frustración, enojo. La gente está enojada ni sabe por qué. Gana un tipo medio raro la selección en Estados Unidos y nosotros nos enojamos acá y no sabemos por qué. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nos enojamos igual. Así que la gente está enojada, está amargada, está frustrada, está renegada. Vivimos al ritmo de tango, quejándonos y esto me pasó y lo otro me viene. Y todo está mal. Esa es la forma que se vive en este mundo. Pero Dios nos sacó de esa situación y nos transformó en prisioneros, esclavos de la esperanza. Así que la realidad es que ser un esclavo de la esperanza es lo mejor que te puede pasar. Porque si sos prisionero de la esperanza es porque estás atado a esa esperanza de que Dios va a cumplir aquellas promesas que Él nos dio y que su pacto es eterno y Dios lo confirmará por los siglos. Así que, ¿qué nos puede pasar que sea terrible? Antes, cuando no teníamos esperanza y estábamos en la cisterna que no tiene agua, obviamente nos esperaba lo peor. Pero ahora que estamos en esa prisión de esperanza, sabemos que lo único que nos espera es el bien. Y eso es lo bueno. Ahora, la esperanza, ¿qué es la esperanza? El escritor Swindoll, en uno de sus libros,
menciona algunas cosas sobre la esperanza. Dice, cuando estamos atrapados en un túnel de miseria, la esperanza nos señala la luz al final. Cuando estamos atareados y exhaustos, la esperanza nos da energía fresca. Cuando estamos desalentados, la esperanza eleva nuestros espíritus. Cuando somos tentados a rendirnos, la esperanza nos mantiene firmes. Cuando perdemos nuestro camino y la confusión empaña el destino, la esperanza ensombrece el borde del pánico. Cuando luchamos con una enfermedad que nos incapacita o una dolencia continua, la esperanza nos ayuda a perseverar más allá del dolor. Cuando tememos lo peor, la esperanza nos recuerda que Dios todavía tiene el control. Cuando tenemos que soportar las consecuencias de malas decisiones, la esperanza alienta nuestra recuperación. Cuando estamos desempleados, la esperanza nos dice que aún tenemos un futuro. Cuando nos vemos forzados a sentarnos y esperar, la esperanza nos da paciencia para confiar. Cuando nos sentimos rechazados y abandonados, la esperanza nos recuerda que no estamos solos. Cuando le damos el último adiós a alguien que amamos, la esperanza en la vida eterna supera nuestra pena. Así que lo mejor que nos puede pasar es ser esclavos de esta esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? Un escritor dice que es el deseo acompañado por la expectativa o la creencia en el cumplimiento. Es desear con la expectativa de obtener, es esperar con confianza. Eso es la esperanza. Tiene que ver con lo invisible, tiene que ver con el futuro. Es la feliz anticipación del bien. Ahora, ¿sobre qué descansa nuestra esperanza? Colosenses 1.27 lo define de una manera muy clara. Así como somos prisioneros de esperanza, dice Colosenses 1.27 que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. No es mi salud, no es mi dinero, no es mi casa, no es mi familia, no es las personas con que me rodeo, no es la iglesia, es Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero como decíamos antes, la humanidad se encuentra en un estado lamentable, ¿no? Y ahí en Job capítulo 7 encontramos un poquito acerca de esa condición de la humanidad. Cuando Job está diciendo, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero, y dice así, ha recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Y él está hablando de esas situaciones. Creo que se me escapó el texto que está. Dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, decía Job. Y ahí versículo 6 terminaba diciendo, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Y cuando uno ve una máquina que teje, ve que pasa rápido la máquina tirando así el hilo para tejer. Y esa lanzadera del tejedor va moviéndose rápido y dice, así pasan mis días, rápido, 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 rápido. Y uno tras otro pasan rapidísimo como la lanzadera del tejedor y cada día muere sin esperanza. Esa es la condición en la que se vive en este mundo, terrible condición. Una situación de desesperación tan grande. Los años vuelan. El otro día me preguntaba a mi médico, ¿cuántos años hace que te operaste? ¿Cuántos años hace que te conocí? 26 años. Claro, él está viejito y yo también. Ese es el tema. Hemos envejecido juntos. Él agarra los papeles que él escribió allá hace 26 años atrás, lo que es mi historia clínica, la tiene toda escrita a mano, él no usa computadora, es un médico de antes. Y esos papeles, dice, acá están tus papiros. Son papeles todos naranja, ¿no? De los años que han pasado. Algún día se le van a desarmar en las manos. La realidad es que los años pasan volando y es increíble cuando digas, bueno, 26 años atrás. Algunas personas acá pueden recordar eventos de hace 10 años atrás, hay personas que pueden recordar eventos de hace 20 años atrás, hay personas que pueden recordar eventos de hace 30 años atrás, de 40 años atrás, y algunos podemos recordar eventos de hace 50 años atrás, y quizás algunos de algunos años más. Es decir, 50 años, 30 años. Volaron los días.
Pero para lo peor es que los días vuelen, no es el problema. Lo peor es que para mucha gente cada día que vuela, vuela sin esperanza. Y están soñando que algo va a pasar y no pasa nada. Y tienen un gran terror a medida que los días van avanzando porque no saben lo que les espera después. Así que Job decía, es terrible mi situación, estoy en una situación de angustias. Porque la confusión era grande sobre Job. Ahora sabemos que al final de su historia, él tiene una visión y una percepción completamente nueva de Dios y la cosa cambia completamente, pero en ese punto era un montón de incógnitas que había en su cabeza. Y los días pasaban sin esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? ¿Dónde hallamos la esperanza? ¿Cómo podemos vivir la esperanza? ¿Dónde se encuentra la esperanza? Bueno, es bien claro este tema. La esperanza nace en las promesas. El principio de la esperanza es la promesa. ¿Cómo lo sé? Porque tengo 3 hijos y tengo 3 nietos. Entonces, cuando a mi nieto le digo o a mi nieta le digo una cosa, para ella es un cheque o para él es un cheque. No le podés decir nada. Salimos el otro día a pasear con mi nieta y le dijimos que íbamos a comprar un regalito. Así que nosotros creímos, como abuelos, que podíamos hacer varias cosas antes del regalito. Pero mi nieta tenía una sola cosa. Juguete, 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 juguete. Abuelo, abuelo, comprame juguete de regalo. Abuelo, 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 abuelo. Y vos tenías todos los planes y querías hacer otras cosas. La nena tenía una sola cosa en mente. Mi abuelo me dijo que me va a hacer un regalo. Me va a hacer un regalo. Y yo quiero el regalo. Entonces nace la esperanza sobre la base de las promesas. Y cuando hay una promesa, esa promesa me permite a mí tener esperanza. Y cuando hay esa promesa, eso produce algo en la vida, que es una proyección. Desde este punto donde yo estoy parado, en base a la promesa que tengo, me proyecto hacia un futuro que no conozco bien, pero que espero que será conforme se me ha sido prometido. Yo no te puedo explicar cómo es el cielo, excepto por lo que la Biblia dice, no he estado en el cielo. Pero sí me proyecto para el cielo. Sí me proyecto para el bien de Dios. Sí me proyecto conforme a cualquiera de las promesas que Dios ha dado para mi vida, porque creo en ellas. Y cuando nosotros tenemos una promesa de Dios, avanzamos en esa promesa de Dios para el futuro. Acompáñenme ahí a Génesis capítulo 12, porque vamos a hablar un poquito de un hombre llamado Abraham. Y Abraham es un ejemplo de promesas, esperanza y una vida atada a la esperanza. Y nos va a ayudar mucho a entender este concepto para nuestra vida. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que Dios dio a Abraham, que después la reitera en otros momentos más, y que incluye esa promesa de Dios con Abraham, incluso la posibilidad de que Abraham tenga un hijo y de que ese hijo sea aquel que sea el principio de una gran descendencia. Toda la promesa de Dios para con Abraham era hacer de él una nación grande en una tierra. Ahora, Abraham estaba en el otro lado del mundo, casado con una mujer estéril y en una situación aparentemente cómoda, pero de repente viene una promesa de Dios. Y la promesa de Dios incluía una proyección: andate de tu tierra para poder recibir aquello que yo tengo para vos. Ahora, cuando uno observa la vida de Abraham más adelante, vas a darte cuenta que esta promesa fue fundamental para todas las cosas que él hizo y todos los pasos que él dio. Porque la promesa fue la base donde descansó la esperanza de Abraham,
y le permitió a Abraham llegar hasta el fin de sus días, aún teniendo esperanza y aún confiando en aquella promesa que ni siquiera llegó a ver palpable como una promesa real cumplida en su vida. Esto es bien interesante. Así que si vos querés tener esperanza, ¿dónde se encuentra la esperanza? Las promesas. ¿Dónde están las promesas? Mira, el único lugar donde hay promesas confiables es en la palabra de Dios. Cuando Dios nos ha prometido vida eterna, es porque Dios nos va a dar vida eterna. Y eso es un tema muy simple. No depende de tus caprichos, no depende de tu estado de ánimo, no depende de nada, depende de que Dios prometió y Dios va a cumplir. Cuando Dios ha prometido acompañarte, estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, podés estar seguro que eso no depende de nada. Hoy llueve, Dios no vino a la cita. Sí, Dios siempre está en la cita, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo me hubiera quedado en mi casa enfermo, con gripe, y no podía venir porque llovía, Dios también está ahí, porque Dios ha prometido estar conmigo. Entonces las promesas de Dios proyectan mi vida hacia una confianza, una seguridad, una tranquilidad de lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Eso llena de esperanza mi vida. ¿Qué pasa si recibís una mala noticia, del tipo que sea? De la salud, como hemos hablado, puede ser. Económica puede ser. Algo que parece que colocara un quiebre en tu vida y bajara una persiana en tu vida. Es decir, no hay nada más, la vida terminó acá. Vos sabés muy bien que Dios no terminó con vos. Por más que las personas terminen con vos. Por más que tu salud quiera terminar con vos. Por más que tus jefes o tus empleos quieran terminar con vos. Dios no terminó con vos. Y es de manera maravillosa como Dios va cumpliendo promesas todos los días en la vida de todos nosotros. Lo que pasa es que a veces ni siquiera tomamos conciencia del accionar de Dios sobre nuestra vida. ¿Dónde nace la esperanza? En las promesas. ¿Qué produce esa promesa? Proyección. Me permite caminar en la vida de esa manera. Ahora, ¿cuál es el propósito de la esperanza? Bueno, el propósito de la esperanza es hacer algo en mi vida, obviamente, pero requiere perseverancia. El propósito de la esperanza es que yo no sea una persona pasiva en mi fe, sino que sea una persona activa en mi fe. La esperanza me debe mover, me debe movilizar para que yo viva conforme a esta promesa que he recibido. Ahora, esta es la parte difícil, porque sería muy fácil recibir promesas y sentarnos a esperar. Y de vuelta al ejemplo de mi nieta, ¿no? Mi nieta podría haber dicho: mi abuelo me prometió un regalo, listo, espero que mi abuelo me dé el regalo. Pero ella se dedicó a recordarme cada segundo de ese paseo de que yo le había hecho una promesa. Y no fue pasiva en cuanto a la promesa, sino que fue activa. Y la reclamó, la reclamó, la reclamó, la reclamó, la vivió, la disfrutó, la agarró, la machacó, o sea, hasta que por fin la tuvo. Ahora, tratar de entender esto: Dios no nos ha dado promesas y la promesa del cielo para que nos estemos esperando la eternidad. Hay un problema que tiene mucha gente con la fe. ¿Cuál es el problema? Un día recibí a Cristo, pasado. Un día iré al cielo, esto es en el futuro. Y en el medio no pasa nada. Y vivo diciendo: bueno, aquel día que recibí a Cristo, mi vida cambió. No cambió de verdad, pero un día voy al cielo, y mientras tanto sigo siendo tan frustrado, tan triste, como mucha gente. No pará, entre el momento que recibiste a Cristo y el momento que vas al cielo, hay una vida para vivir, llena de esperanza. Y va a requerir que vos te aferres a la esperanza y perseveres en la esperanza. Y si vos te aferrás a la esperanza y perseverás en la esperanza, esto marca una diferencia muy grande en tu andar. Acompáñame a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 18 en adelante. Ahí hay un detalle, un relato de cómo fue probada la fe de Abraham. La esperanza nos permite tener el privilegio de perseverar en la fe. Porque por medio de la esperanza yo persevero en la fe.
y por medio de la esperanza puedo perseverar en la fe y ver que la esperanza de Dios y las promesas de Dios son reales en medio de las circunstancias más extrañas de la vida. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice así: Él, está hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, toma a Abraham y lo coloca en un momento de su historia. Ese momento de la historia donde estaba la promesa de Dios, pero Abraham iba envejeciendo, su mujer seguía siendo estéril y no había ningún hijo que fuera el príncipe de esa gran nación que Dios le había prometido, pero la promesa de Dios estaba. Y la palabra de Dios nos dice claramente que él se fortaleció en la fe. ¿Por qué? Porque no dudó de la promesa de Dios, sino, versículo 21 dice, él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y acá viene el gran tema, y este es nuestro gran tema con respecto a la esperanza, y cómo nosotros encaramos la esperanza y cómo nosotros perseveramos en la esperanza. El propósito de la esperanza es hacernos mejores creyentes, personas que viven la promesa de Dios, que viven la esperanza de una manera cotidiana, aun cuando las cosas parezcan extrañas. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y esto es un tema bien raro, ¿cómo esperanza contra esperanza? Básicamente tiene que ver con la opción que tenemos todos los seres humanos. Como seres humanos, tenemos la opción de confiar en nuestras propias capacidades para tratar de salir adelante de nuestros problemas y poner nuestra esperanza en nosotros mismos o poner nuestra esperanza en otras personas. O como seres humanos podemos decir la verdad, yo no confío en mí, voy a poner mi esperanza en Dios porque Él es el que prometió. Ahora, vos sabés muy bien que en un momento tanto Abraham como Sarai fueron tentados porque la promesa de Dios parecía que no se cumplía, así que la solución fue buscar una mujer que se llamaba Agar y procurar de que esa descendencia o esa promesa se cumpliera a través de un hijo de esta mujer Agar, y Abraham falló en eso, pero la promesa de Dios seguía inalterable, así que por más que él confió en su propia capacidad, no servía, esa no era la promesa de Dios, este no era el hijo de la promesa. Así que llega un punto donde Dios le reitera la promesa y le dice: mira, vos vas a tener un hijo, de acá a poco tiempo Sara te va a dar un hijo. Así que Sara se reía porque dice: esto es imposible, este es un hombre de casi 100 años. Ahí tenés un hombre de 100 años con una mujer estéril, ¿cómo puede tener un hijo? Una promesa así es fácil de confiar cuando vos tenés 20 años, cuando tenés 30 años, cuando tenés 40 años. Pero a medida que van pasando los años, se hace cada vez más difícil que se cumpla esta promesa. ¿Por qué? Porque físicamente vos no podés tener un hijo. Ahora, no estamos hablando acá de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, estamos hablando de 100 años. Y una mujer estéril. ¿Qué esperanza tenés, Abraham? ¿Cuál es tu esperanza? Ninguna. Entonces es el momento donde se pone a prueba la esperanza en mi capacidad con la esperanza en la capacidad de Dios. Y donde yo tengo que evaluar, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Así que él dice que no se debilitó la fe a considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa era su capacidad personal. En cuanto a la capacidad personal, no hay ninguna esperanza. Ya está, ya se terminaron los días de tener esperanza en mi capacidad. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Abraham llega a ser papá a los 100 años porque no dudó de que Dios le había dado una promesa y él lo iba a cumplir. Es ilógico.
No tenía sentido. ¿Cómo puede ser? Ahora, si yo te planteo a vos, mirá, yo te puedo asegurar que Dios no te va a abandonar. ¿Cómo? No, vos no sabés la que estoy pasando. Es muy difícil lo que estoy viviendo. Vos no sabés lo que sufrí con un cáncer, vos no sabés lo que sufrí de la enfermedad, vos no sabés lo que pasa por estas circunstancias, vos no sabés lo que no llegar a fin de mes, vos no sabés. Y parece que fuera imposible. Obviamente en mi capacidad es imposible. Y todos nosotros lo hemos vivido en algún momento donde tenemos que rendirnos y damos cuenta que nosotros no podemos. El apóstol Pablo lo decía en 2 Corintios capítulo 12, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Porque hubo un punto donde el apóstol Pablo se dio cuenta que solamente podía ser fuerte espiritualmente cuando era débil espiritualmente. Porque lo que produce la debilidad es dependencia. Y cuando vos dependés en la promesa de Dios, ¿sabés qué? Del otro lado hay un Dios que cumple las promesas. Nosotros estamos acá mendigando una moneda cuando solamente tenemos que acercarnos a la caja y el banco nos va a dar $1,000,000 y nosotros estamos en la puerta a ver si alguien nos da, porque queremos ver cómo lo arreglamos nosotros. Si es la voluntad de Dios, Dios produce aquello que parece milagroso. Lo ha hecho montones de veces. ¿Y qué podría pasar de que de repente Dios no proveyera, o Dios no me diera la salud, o Dios no me sanara, o Dios no? ¿Qué es lo que puede pasar? La promesa de Dios va a permanecer inalterable. Porque llegado el caso de que fuera lo peor de lo peor, todavía la promesa de Dios se va a cumplir. Porque Dios no defrauda ni falla y nunca llega tarde. Quizás se retrasa según mi punto de vista, pero nunca llega tarde. Y lo llevó a Abraham hasta los 100 años para que él pudiera comprobar que la promesa de Dios era una realidad. Así que el propósito de la esperanza es perseverancia. Y si no tenés perseverancia en esto, yo no sé qué. Este es un ejemplo gigantesco de perseverancia, producto de la esperanza. Ahora, ¿cómo progresa la esperanza? Acompáñame a otro texto de la palabra en Hebreos, capítulo 11. ¿Cómo progresa la esperanza? Bueno, básicamente la esperanza progresa con la práctica. La esperanza es algo que se tiene que practicar. Las promesas de Dios son algo que se tienen que vivir. O sea, todos nosotros, tenemos la tendencia a ser incrédulos. Tenemos una gran tendencia a dudar. Y dudamos por montones de motivos. La verdad que los motivos por los cuales dudamos son múltiples. Nos cuesta creer. Pero hay un momento dado donde hemos recibido la promesa de Dios. Yo me aferro a la promesa de Dios. Y persevero a la promesa de Dios. Y confío que esa promesa de Dios proyecta mi vida. Y hay un momento donde tengo que vivir la promesa de Dios. Lo tengo que vivir. En 26 años... mi médico puso cara rara 3 veces. ¿Entendés? Yo tengo un médico que trabajó codo a codo con el doctor Favaloro. El doctor Favaloro fue el que me operó hace 26 años atrás. Un hombre lleno de optimismo, de alegría. Es un hombre fantástico. Solo 3 veces lo vi preocupado. El jueves fue una de esas veces. Donde me dijo, por primera vez en mi vida, tengo una mala noticia. O sea, mi médico de 26 años, por primera vez me dijo, tengo una mala noticia. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué cambió? Nada. Viene el médico y te dice, tenés una mala noticia. Viene tu jefe y te dice, tengo una mala noticia. Viene tu esposa y te dice, tengo una mala noticia. Viene tu hijo y te dice, tengo una mala noticia. Como me dijo una vez mi hijo, choqué. ¿No? Y ahí el auto estaba. Mejor ni hablar. No recordemos. ¿Qué haces con eso? Bueno, es el momento donde tenés que practicar la esperanza. Donde la esperanza tiene que dejar de ser un concepto para ser una realidad en la vida cotidiana. Y eso requiere pasión, enamoramiento del dador de la esperanza y enamoramiento de la promesa. Yo tengo que estar tan aferrado y tan enamorado de la promesa de Dios
que voy a hacer lo que la promesa de Dios y el dador de la promesa me requiera, porque yo confío, estoy enamorado de Él. Y requiere pasión, y la verdad que la esperanza solamente va a tener un fruto en nuestra vida cuando tenemos pasión por nuestra confianza y seguridad y tranquilidad en las promesas de Dios y en el dador de las promesas. Fíjate, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por fin Dios le da un hijo a Abraham, un muchacho que se llama Isaac. Pasan unos cuantos años y pasa algo rarísimo. Esto lo encontrás en Génesis 22, pero leemos acá Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, y ten en cuenta cómo enfatiza la palabra de Dios el hecho de la promesa, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. La promesa de Dios incluía que Isaac era aquel por el cual iba a venir esa muchedumbre de gente, esa nación tan grande que Dios le había prometido. Ahora Dios le está diciendo: toma tu hijo y matalo. Y él dice que había recibido las promesas, lo ofrecía, a pesar de que la promesa decía: esta es la descendencia. Pensando, fíjate el versículo siguiente, 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Conocemos bien la historia. Dios le dijo a Abraham: Abraham, quiero probar tu fe, así que vamos a hacer una cosa, vas a tomar a tu hijo, lo vas a colocar sobre un altar como si fuera un cordero y lo vas a sacrificar en el monte Moriah. Hacelo. Y había un montón de argumentos para plantear ahí. Para Dios, acá hay algo que no funciona. Si yo lo mato, ¿qué pasa con lo que me prometiste? Me dijiste que íbamos a ser una gran nación. Si yo lo mato, ya es tarde, ahora no puedo tener otro hijo. Ya pasó, y si fue muy difícil, y fueron tantos años, ¿qué va a pasar ahora si mato a este? Así que Abraham tomó a su hijo, no cuestionó a Dios. Cuando el hijo le preguntó, dijo: Dios se proveerá de cordero. Preparó todo, y lo más increíble, porque este es el tema, el pibe no salió corriendo, se quedó ahí. Porque si yo soy el hijo de Abraham, Isaac, le saco 400 kilómetros de distancia, el pibe se quedó ahí. Fue colocado como un sacrificio vivo sobre el altar. Él estuvo dispuesto a que su padre lo matara, y Abraham estuvo dispuesto a matarlo. Ahora, la Biblia dice que esta era la promesa de Dios. Y lo que dice el escritor de Hebreos es que Abraham dijo: está bien, ok, Dios me prometió que esta es mi descendencia, así que si yo lo mato, Dios lo va a resucitar. Y si llego al extremo tan terrible de que algo parece con un contrasentido aún con la promesa de Dios, lo que puedo estar seguro es de que Dios va a acomodar las cosas para que su promesa se cumpla. Eso es lo que él tenía en mente. ¿Te das cuenta lo que es tener esperanza? Tenés esperanza aún al punto de que haces algo que no tiene sentido porque seguís confiando en Dios. ¿Esto quiere decir que tenemos que ser medio locos, medio fanáticos? Y mira, no digo eso. Solo digo que todos somos medio locos y medio fanáticos, y a veces nos obnubilamos y somos fanáticos de nuestras propias ideas, nuestras propias capacidades y nuestros propios argumentos. Cuando si le hiciéramos un poquito más de caso a Dios, tendríamos menos problemas. Entonces, cuando yo me fanatizo mis argumentos y mis razonamientos, no logro soluciones, normalmente logro problemas. Pero cuando agarro y digo: confío en Dios y listo, si Dios lo dijo, al fin y al cabo, tema de Dios, Dios es Dios. Y si Dios me dice que deje este trabajo, dejo este trabajo, se acabó la historia, ¿cuál es el problema acá? ¿Pero dónde voy a ir? Dios sabe. Hace unos años atrás estaba tratando con un amigo creyente, un contador, que me decía: mira, tengo que trabajar, necesito trabajo, conoces alguna empresa, así que le recomendé un estudio de contadores, de gente maravillosa, y un estudio grande de Capital Federal. Así que él fue a trabajar a ese lugar.
y lo tomaron y estaba muy contento, fue un trabajo muy redituable, estaba muy bien y la verdad que la gente era fantástica y él se sentía muy cómodo. Pero esta era una empresa grande que tenía montones de empresas que ellos estaban trabajando y atendiendo con la contaduría. Así que a este muchacho lo mandaron a una empresa que se dedicaba a la pornografía. Entonces él me llama y me dice: Daniel, tengo un problema. Bueno, el trabajo es bueno, gano mucha plata. Pero yo estoy ahora auditando una empresa que se dedica a producir películas pornográficas. Digo, ¿qué? ¿Vos tenés que ver algo? No, no. Yo no veo nada, no sé, no me toca eso, solo veo papeles. Pero sé que ellos hacen esto. Y yo no puedo auditar esto, no puedo trabajar en esto, así que voy a tener que renunciar a mi trabajo. Bueno, le digo, lo que corresponde es andar a hablar con tu jefe, Carlos se llamaba el jefe, que era un amigo mío. Decirle esto y ofrecerle la renuncia. Así que ya se fue este muchacho al jefe y le dice: yo presento la renuncia porque por convicción no puedo hacer esto. Carlos lo miró y le dijo: esto es lo que me gusta de ustedes, los creyentes. Y le cambió de empresa, le dio otro lugar. O sea, la empresa como tal, en el e-commerce, ellos no iban a dejar de atender al cliente que sea, ¿entendés? Pero entendieron a este muchacho, y este muchacho estaba dispuesto a perder su buen trabajo simplemente por sus principios y sus convicciones. Estoy hablando en estos tiempos con un hermano que es anciano de una iglesia, y él fue a los otros ancianos y le dijo: miren muchachos, yo hasta que no ponga en blanco mi empresa completamente, no puedo ser anciano. Y renunció. Le dijeron: no podés renunciar. Sí, no voy a aparecer más en el frente, no quiero aparecer más, no quiero renunciar. Así que él está en un larguísimo proceso de poner a todos sus clientes en blanco. ¿Por qué? Porque tiene una convicción de que tiene que hacer las cosas honradamente delante del Señor. Pero es loco, los clientes le dicen: pero vos estás loco. ¿Qué tomaste? Pero vos tenés una empresa grande, tenés empleado, estás loco. Pero él confía de que aquel que le dio la promesa que lo va a sostener, y aquel que le demanda vivir en integridad, al mismo tiempo va a cumplir la promesa de sostenerlo. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que produce finalmente la promesa? Obviamente, cuando la promesa genera esperanza, termina produciendo algo. Es el producto de la esperanza, es la paz. Cuando una persona está aferrada a las promesas de Dios y tiene esperanza, en consecuencia hay paz en la vida. Y esta paz es el resultado de tener una correcta perspectiva de la vida, tener una visión clara de las cosas, para poder entender cómo funcionan las promesas de Dios, cómo funciona la vida y cómo funciona la esperanza. Así que ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, fíjate lo que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y acá esto es lo que me llama la atención, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de estos hombres y esta mujer, porque ellos se aferraron a las promesas y confiaron en Él, porque le dieron honra y gloria a Dios confiando en las promesas al último momento. Y la palabra de Dios me dice algunas cosas que son interesantes con respecto a lo prometido y cómo ellos percibían lo prometido. Es bien interesante. Dice que ellos lo miraban de lejos, o sea, no lo habían recibido, lo miraban de lejos. Lo creían a pesar de que estaba lejos de ellos todavía el cumplimiento de la promesa. Todavía no eran una nación, todavía no tenían una tierra. Era algo que observaban de lejos, lo podían percibir, pero lo creían aunque no era una realidad todavía. Dice que lo saludaban. ¿Qué es esto que lo saludaban? Nosotros tenemos dos razones por las cuales saludamos. Saludamos cuando damos la bienvenida y saludamos cuando damos la despedida. ¿Qué saludo es este? Este es un saludo de bienvenida. Dice que ellos saludaban, estaban dando la bienvenida a la promesa de Dios, al cumplimiento de la promesa de Dios, aunque todavía no la habían recibido. Por la fe estaban dando la bienvenida a esa patria celestial, a esa confianza en el Señor. Y nosotros que creemos le damos la bienvenida al cielo todos los días. Nosotros que creemos le damos la bienvenida a Cristo todos los días. Nosotros que creemos le damos la bienvenida a aquello que Dios prometió que va a hacer con nosotros, aunque todavía no llegó. Y dice que ellos, por causa de eso, confesaban que eran extranjeros y peregrinos, estaban buscando algo mejor. Pero dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué piensa Dios de vos, de mí? Creemos en Dios, o sea, yo sé, en un momento creímos en Dios, acá. En un día estamos allá. Pero en este punto intermedio, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de mí? ¿Me ve como un extranjero peregrino o me ve como una persona que está tratando de hacer un piquete en medio de un puente que se llama la vida? Aferrándome a una cosa que es pasajera. Tratando de echar raíces sobre algo que no es la promesa de Dios. Dios no me llamó para quedarme en el medio del puente, pero tengo que transitar por este puente con la mirada puesta en el galardón y con la esperanza cada día de que este camino es bueno y vale la pena ser vivido. Y gloria a Dios porque puedo vivir esta vida, una vida de esperanza. Un par de textos más sobre la esperanza. Romanos 8, 24, 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Así que la esperanza no es lo que vemos. La esperanza es lo que no vemos. Y yo confío en lo que no veo, por la fe puedo ver lo invisible, como sucedió en la palabra de Dios. Que veían y saludaban aquello que todavía no tenían. Porque esa es la fe y es la esperanza. 1 Pedro 1.3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué es viva? Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero como Cristo resucitó, nosotros podemos tener la seguridad de que esa esperanza no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Muchos de nosotros tenemos puesto la esperanza en cosas muertas. Creemos de verdad que si podemos cambiar el auto, que es una cosa muerta, nuestra vida va a ser mejor. Creemos de verdad que si podemos tener una casa más grande, nuestra vida va a ser mejor. Y la casa es simplemente elementos muertos. Creemos que podemos sacar algo bueno de personas que están muertas espiritualmente. Pero nuestra esperanza es una esperanza viva porque está puesta en una resurrección. Y como Cristo resucitó, hay esperanza. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. De eso se trata. Fuera de Cristo no hay esperanza. Y yo no sé en esta mañana cuál es tu relación con Dios, dónde estás parado, cuál es tu situación. Pero sí, quizás viniste y dijiste: bueno, que eso, voy a ver qué pasa. Yo quiero decirte algo, sé que
vivimos desesperanzados porque tenemos un problema con Dios. Nos cuesta mucho creer en Dios, entender a Dios, porque estamos lejos de Dios, somos pecadores. Y somos pecadores, y la verdad es que nuestro pecado nos ha condenado no solamente a una condenación eterna, sino a una condenación en vida, que es vida, que es la desesperanza. Éramos esos prisioneros en el pozo seco. Pero Dios nos libró, te puede librar por medio de la cruz de Cristo, para que seas un prisionero de esperanza y que puedas tener en tus manos las cadenas de la esperanza, porque son cadenas seguras, porque Dios se aferra a vos y cumple sus promesas. Así que en esta mañana, si no tenés a Cristo, yo te quiero decir, Él te quiere dar esa esperanza. Pero lo que necesitas es simplemente reconocer que estás en el pozo seco, que se llama pecado. Tenés que reconocer que estás ahí, que de ahí no podés salir solo. Y que tenés que pedir una ayuda a Dios para que Dios te saque del pozo, te dé una nueva perspectiva y te llene de esperanza. Y Él puede hacer que renazcas a una esperanza viva. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a hablar con Dios. Y si ahí en tu corazón quieres orar, lo podés hacer. Yo puedo hacer una oración modelo, pero no es la oración la que salva. Desde ya te lo aviso, es la fe. Obviamente, Dios mismo nos ayuda a tener fe. Y si vos en esta mañana tenés fe, podés decirle algo así a Dios, y si querés repetirlo en silencio, no en voz alta, en silencio, decirle: Dios, reconozco mi pecado, mi necesidad de ti. Reconozco que estoy como en un pozo seco, sin esperanza, sin Dios. Pero también entiendo que en Jesucristo hay esperanza. Que Cristo murió en la cruz por mí, para darme esperanza, por mis pecados, para sacarme del pozo de la desesperación y para colocarme en un lugar nuevo, mejor, lleno de esperanza. Hoy confío en ti, Señor, te pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre, que me des vida eterna.